Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number 15. I know it is difficult to some of you because of the rain. Sé que es un poco difícil para algunos de ustedes, ya que se están desplazando hacia sus hogares y pues el tema del clima es un poco complicado. So, in case you're moving, en caso que ustedes vayan viajando, necesito que me notifiquen, me avisan, por favor, a través del chat de Zoom para, pues, tenerlo como en consideración, okay? So, for the rest, welcome to another class. Recordarles que estamos finalizando la unidad 3. Este día quiere decir que solo nos quedan 5 días más. El siguiente martes sería, pues, la última clase, si todo marcha bien. Si no, pues, estamos posponiendo clases, okay? So, welcome back, and let me show you, ya les muestro, pues, los contenidos que vamos a desarrollar esta noche. Just give me a second. Okay, good evening, Carly. How are you doing? Very relaxed, right? Good evening. So-so. Okay, come on. I didn't go to the work, but they are always pending to work. School. Yes. There is always work to do for teachers. Remember that you have exams to prepare, homeworks to check, planning, and to have test. Like scheduled activities, agendar activities, make tests. Yes. Yes. So that's it. Yes, I understand very well your job. So for the rest, I know that it has been like kind of complicated. Para el resto también sí que ha sido un tanto complicado por el tema de las lluvias. Al parecer, there are some. Yes. Well, there are some students who live in some difficult areas. Hay algunos estudiantes en general que están aquí con inglés corporativo que sí viven en áreas un poco vulnerables, right? Connection internet. Yes, that's another because we have an electricity cut. Tuvimos un corte de electricidad, bueno, en mi casa al menos. So, well, let's see what we can do. Vamos a ver qué podemos hacer. In Santa Ana too. Mm-hmm. In Santa Ana, it's kind of difficult situations, right? Yes. Yes. So that's it. Well, vamos a ver. Me parece que algunos van a ser como un, van a estar, este. Jocelyn va a estar oyente. Okay. So let's see. Okay. Here we have. Vocabulary practice, tenemos la práctica de pues este vocabulario. So just let me check, solo déjame revisar algo. Okay, so as I told you before, como les dije antes, pues tenemos la clase número 15, class number 15. And it means that we have just 5 classes left. Solo tenemos 5 clases pues por terminar. Esto ya va pues en la última fase. Eso es muy bueno, muy positivo. Okay? Vocabulary practice. Y tenemos aquí parte de este vocabulario. A ver qué nos llama la atención de esta imagen. Okay, so here we have Valentine's Day. It is kind of interesting to know some of this vocabulary, right? So, tell us, what words do you remember? Vamos a ver qué palabras recuerdan. Carly, and then Francisco. Valentine card. Okay, Valentine cards. Francisco, and then Ogla. Good evening, teacher.
Good evening, Frank. Candy. Candies. Okay, nice. Ogla, and then Marvin. Hi, Kiss. Kiss. Vamos a ver si no me mientes, Ogla. Ah, yes, yes. That's it. True. Okay, Marvin, and then we go with Catherine. 14. Oh, yes, 14. Catherine, and then Helen. Couple. A couple. Nice. Helen. Proposal. Proposal. Yeah, that's it. Creo que así se llama una película de Sandra Bullock, parece, si no me equivoco. Es muy buena. Okay, so as you can see, here we have Valentine's Day, and here we have balloons, candy, chocolate. Fíjense, no es chocolate, es chocolate. Okay, it means that there is an O. Esta O no se dice. Chocolate. Couple. Mm-hmm. Her Cupid, date, lo que les decía, que date significa una cita. Miren qué enamorados están ellos dos. Qué bueno por ellos. Okay. February, flowers, 14, friend, como la serie Friends. No se dice friend, 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 sin la I. Okay, friend. Gift or present, que son regalos. Cosas que ustedes reciben a menudo, me imagino. Heart, we have hug. Tenemos hug en este caso. Also, los pañales huggies significan abracitos. Por eso viene de la palabra hug, huggies. Okay. Tenemos kiss, que es beso. Love, amor. Poem. Más de algo. Posiblemente ustedes o escribieron uno, aunque sea lo copiaron en algún lugar, o lo recibieron o lo leyeron, cualquier cosa. Proposal. Imagínense con lo que me sale aquí, proposal. Tenemos ring, romantic, and valentine card. Ok. Very interesting, para que se pongan románticos, aunque no sea febrero. Ok. Now, here we have this. In the previous days, we studied different forms or different ways to say yo también. But in this case, we have different ways to say yo tampoco. Tenemos formas diferentes para decir yo tampoco. Okay? De igual manera, tenemos dos. Podemos utilizar either. Y podemos utilizar neither. Hay algunas personas que no pronuncian either, dicen either. Es una pronunciación tanto británica, sería either, ¿verdad? Pero es válida y de igual, para decir neither, dicen neither. So, similar to the last phrase, parecido a la última frase que vimos, aquí se dice, I am not happy. Eso es para negativo, ojo, negativo. Para contestar, yo tampoco. O sea, dijeron, alguien dijo una oración negativa, tú contestas también de manera negativa, ¿verdad? I'm not happy, no estoy feliz. Y ustedes pueden decir, I'm not either. Yo tampoco lo estoy. O pueden decir, I am not happy either. ¿Ok? O sea, solo agregan either. La siguiente. I don't love you. Que más de alguna vez la han escuchado en su vida. I'm sorry, pero es cierto. Entonces, tenemos acá I don't either. I don't either. O pueden decir I don't love you either. ¿Ok? Esas son las dos maneras. ¿Verdad? Ya sea I am not either, I don't either, o simplemente repiten toda la frase y dicen either. Ok. Ahora tenemos el neither am I o neither do I, que se parece al so do I. ¿Se recuerda? So am I o so do I. Solo que en lugar del so decimos neither. I am not happy. Neither I am. Neither am I, perdón. Luego tenemos I don't love you. Neither do I. ¿Verdad? No te amo. Yo tampoco. Salud. Okay. And if you want to say like a very
informal phrase, si ustedes quieren decir una frase pues que sea un poquito informal, pueden decir simplemente neither me. Neither me, que se parece al me too. Sería lo opuesto. ¿Se recuerdan el me too, verdad? Yo también puedo decir neither me. Okay. Okay, so that's it. Entonces, repito. Dos maneras, ¿verdad? Sigan el ejemplo. Vamos, lo voy a llamar por lista. Y cuando ustedes escuchen la frase, pónganle atención. Si digo I am not, ¿verdad? Utilizan cualquiera de las frases que les he dicho, que puede ser cualquiera de estas o estas. Pero si escuchan ustedes un verbo, por ejemplo, I don't like shells. No me gustan las conchas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir, neither do I, ¿verdad? O I don't either. ¿Ok? Similar to the last. Questions for this. ¿Hay preguntas para esto? ¿Tenemos dudas? ¿Preguntas? Esas frases son bien importantes porque hay un momento en una conversación que ustedes la van a necesitar. ¿Y cómo digo yo también? ¿Cómo digo yo tampoco? ¿Verdad? Yes, Jimmy. Hello there. Hello. Jimmy. Dime. Respecto a cuando no me gusta, pero digamos, a la persona dice que sí le gusta, pero a mí no me gusta, entonces voy a ocupar el I don't. Hey. Ajá, hey, vaya, vaya. Sí, tú me dices, vaya, es que aquí estamos en la misma concordancia. Si a alguien no le gusta algo, me dice algo negativo, yo contesto con lo mismo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, fíjate que a mí no me gustan los whiskiles. ¿No me gusta el whisky? A mí tampoco. Ahí, ¿verdad? Oh. ¿O me gusta el whisky? A mí tampoco, ¿verdad? Lo otro podría ser, fíjate que a mí no me gusta trabajar. A mí tampoco. So, is that in that way? Ahora, la vez pasada vimos cuando había una concordancia positiva. Por ejemplo, a mí me encanta ver Netflix. Y tú dices, a mí también, so do I. O puedes decir, me too, ¿verdad? Era una concordancia. Ahora estamos con la misma concordancia, pero de manera negativa. Ok, gracias. Ok, that's it. Good. Yes, Ogla. And then David. Una consulta. Ahí en neither do I, ahí no entiendo cómo hay yo tampoco, significa en español, ¿por qué se usa el do I? Vaya. Se utiliza el do porque aquí estás utilizando un verbo de acción. Entonces, el do es, digamos, el auxiliar que te va a servir para el presente. Por ejemplo, si tú utilizas, si quieres hacer una pregunta, do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Utilizas el do. Entonces, es por eso mismo. Es igual como utilizamos el so do I. ¿Te recuerdas de eso también? No, creo que no estuviste en una clase, en esa clase. Entonces, cuando dice, por ejemplo, I like potatoes, me gustan las papas, ¿ok? Entonces, tú contestas, me too, pero también puedes decir, so do I. ¿Y qué significa también? Significa a mí también, ¿sí? So do I, significa eso. Ahora, en este caso, el neither do I equivale al so do I, solo que en negativo, a mí tampoco. Entonces, ¿por qué se utiliza? Básicamente estamos utilizando el auxiliar, do, ¿verdad? Es por eso mismo, que es para el presente. ¿Ok? Por ejemplo, si utilizas, yo no me casaré, imagínate. I won't get married, yo no me casaré. Entonces vas a decir, neither will I, tampoco yo, pero estás utilizando el will del futuro. O sea, depende de la frase como lo estés utilizando, si en presente o en pasado. O por ejemplo, yo no tuve, digamos, pareja en la universidad. Digamos que alguien diga eso, o en bachillerato, que a nadie le creo, pero que alguien diga, por ejemplo, diga Helen o Carla, dice, nunca tuve pareja en bachillerato. Entonces, no le puedo decir, neither did I, porque estoy utilizando el auxiliar del pasado. ¿Sí, más o menos? Ok, perfect. David, question or comment?
Question, teacher. Yes. Recién me voy conectando. Ah, noche. Adelante. La diferencia en ambos, como, ¿cuál sería? La diferencia es que el neither va al final de la oración. Y el either va al final y el neither va al inicio de la oración. Ok. ¿Y ese el sería caso del dos? Vaya. Es otro verbo que es diferente al be, al to be. Sí, vaya. Aquí estamos utilizando el verbo to be también. Por ejemplo, ¿verdad? Utilicemos, digamos que quieres utilizar either. Entonces, aquí vas a contestar con either, ¿verdad? I am not happy in this job. No estoy feliz en este trabajo. Y tu compañero te dice, I'm not either. Yo tampoco. Y el otro te dice, otra persona, I'm not happy either. Tampoco estoy feliz en este trabajo. Ahora, tú decides si quieres contestar con either o con neither. Cualquiera que sea, va a ser el mismo significado. ¿Qué significa tú tampoco? Ya. Le voy a mostrar la otra slide que estuvimos viendo ayer y que también estudiamos el día viernes, que era esto. ¿Sí? En este caso, de este sí se acuerdan, ¿verdad? El me too, ¿verdad? El me too, el so do I o el so am I. Entonces, para decir yo también, ¿verdad? Entonces, lo que estamos estudiando ahora es como que, pues, el lo contrario, para decir yo tampoco. Entonces, si me preguntan, teacher, ¿cuál utilizo? El que, como siempre les he dicho, el que le consideran más fácil, el que no se les olvide, el que cuando le diga algo, ustedes, eso me van a contestar. Ya. Entonces, si me quieren sugerencia, utilicen esto. Neither me. Que es similar a me too. Solo que me too significa yo también y neither me significa yo tampoco. ¿Ok? Así que así es. Eso lo vamos a seguir viendo, pues, el día de mañana, ¿verdad? Como siempre les digo, cuando presento un tema de este tipo, no solo lo veo una vez porque normalmente se nos olvida, ¿verdad? So, what are we going to do is that I'm going to give some sentences. I'm going to check the attendance, reviso la lista de asistencia y le voy a decir oraciones. Si digo, si escuchan el I am not, pueden contestar cualquiera de estas líneas o cualquiera de estas. Si escuchan que digo I don't, entonces van a utilizar cualquiera de esas frases o cualquiera de estas. ¿Ok? Vamos a intentar. Abigail Elizabeth, hello. Present. Ok, hello. Let's see. Vamos a ver, contigo comenzamos, Elizabeth. Okay. I am not sad. I am not sad. I am not either. Perfect. Uh-huh. Le digo, no estoy triste. Y me dice, yo tampoco. Okay. I'm not either. Perfect. Okay, what about Adela? No, we don't have Adela. Dennis, Federico. I don't know if Federico. Okay. Federico, hello. Let's see. I don't like coffee. I don't like coffee. I don't either. Yes, I don't either. Perfect. That's it. Flor, hello there. Present. Hello, Flor. Okay, thank you. Let's see. Hola. Present, okay. Teacher. Nice, nice. I am not single. I am not single. I am not either. Either, either. 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 That's nice. That's nice. Okay, Francisco. Hi. Present. Okay, hello, Francisco. Let's see. I am not in the hospital. I am not in the hospital. Neither do I. I am. Mm-hmm. ¿Cómo sería? Te estoy diciendo I am not in the hospital. I am don't either. I am not either. Uh-huh. I am not either. Okay, Aneris, hello. We don't have Aneris tonight. No está Aneris. Okay. Let's see. Helen. Hi, teacher. Hello, good evening.
Good evening. Okay. I don't like. I don't like. Se me fue lo que te iba a decir. Okay. I don't like onion. Neither do I. Okay, perfect. Ogla. Hi. Okay. I am not a bad person. I am not either. Perfect. Jimmy. Present. Hello, Jimmy. Okay, we continue. Hello. I am not a bad student. Repeat, please. I am not a bad student. Oh, I am not either. Perfect. Okay, Carly. Present. Hello, aunque me salté porque vi Vania. Okay, Carly. I don't like dancing reggaeton. Neither do I. Aunque creo que te gusta, pero digamos que no. Okay, nice. Thank you. Ivania, are you there? Hi, people. Hello. Here. At home, Ivania? Yes, at home. Oh, okay, perfect. I am not a president. Neither am I. Good. Neither am I. Very nice. Catherine? Present. Okay. Let's see, Catherine. I am not Superman. Neither am I. Neither am I. Very nice. Leah, good evening. Good evening, teacher. Okay, Leah, let's see. I don't like eating pepesca. I am not either. Okay, very nice. Pero aquí estoy diciendo I don't like. No, entonces, I am not. Entonces sería I don't either. Yes, I don't either. Very good. Okay, David, hello. Hi, teacher. Hello there. Okay, let's see. I am not a teacher. Neither me. Perfect. Mario, hello. Okay, no Mario. Marvin. Present, teacher. Hello. Okay, Marvin, hello. I am not a singer. Neither am I. Good one. Okay, Miguel, do we have Miguel here? No. Okay, William? No. Good evening. Okay, William, and let's see. I don't like pizza. I don't either. I don't either. Mm-hmm. Nice. And Jocelyn, que está de oyente. Ok, thank you. Si se dieron cuenta, utilicen varias oraciones y de diferente manera. Por ejemplo, I am not, I don't. Pero como fuese el complemento, ustedes deben de fijarse en el I am not o el I don't. Ahí está el punto clave. Lo demás que no les interese tanto, sí es importante, pero la manera como van a contestar ustedes se va a definir dependiendo del uso del I am not o del I don't. Okay. So thank you. We're going to continue with this explanation of this topic tomorrow. Mañana vamos a continuar con esto. Okay. And now let's see. Here we have here. Aquí tenemos. What is the best advice you have received? You have received. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Cuál es la mejor sugerencia o el mejor tip que han recibido? Okay. Tenemos aquí un ejemplo. The best advice was, ¿verdad? Ese sería como el intro. The best advice was to keep secrets if people tell you something. Mantener el secreto si la gente te dice algo. Puede variar todo esto, ¿verdad? Obviamente. Okay. So, do we have volunteers for this first speaking activity? Si no, yo ya sé quién va a comenzar. Si no me dice alguien, no problem. We always have alternatives. Okay, the first person in this activity will be Catherine. Okay, Catherine, tú eres la elegida. Did
the best advice was to always be for what I want. Okay, to always fight. Mm-hmm. Fight for what I want. Luchar, yes, por lo que quieres, siempre, no matter what, no importa qué. Very nice, thank you. Interesting. Who said that? ¿Quién dijo eso? Your mother, your grandfather, your grandfather. Okay. And yes. Mother. Yes. It is common that grandparents, los abuelos, grandparents always give like good advice. Thank you. Now let's continue with Marvin and then Ogla. Okay, Marvin. Okay. The best advice was do not fall into love with anything. If you have no jail falling, it looks like God. Okay, de ver si entiendo. To not fall in love, no enamorarse. To not, sí, es como no enamorarse de las cosas mundanas. Ah, okay. Antes. Yes, sí. Not fall in love in the things, in the objects, en los objetos, en lo material, material things. Sino okay. Antes enamorarte de Dios. Okay, to fall in love, okay, in God, enamorarte de Dios. Okay, very, very nice. Sí, lo último te había captado, solo lo del inicio, quizás no mucho. Very nice. Who said that? Your mother, father? Grandfather? Grandmother. Oh, your grandmother, yes. Very, very wise. Muy sabio. Okay, Ogla, and then we go with Lea. The best I was always to check. Siempre revisar. Very nice. Yes. And it is also like a complement to be sure. Revisar y estar seguro de las cosas. For everything. Imagine you are sending a report. Están enviando un reporte. Y a veces uno se apresura. ¿Verdad? Entonces, yes, to always check and be sure. Thank you. Lea, we go with you. And after Lea, let's listen to Francisco. Failing is part of life. If you don't fail, you don't hear. And if you don't hear, you don't change. Okay. Yes, failure. Es parte del aprendizaje de la vida, right? We have to fail. Tenemos que fallar para, ¿verdad? Para aprender y para cambiar ciertas cosas. Okay, who said that? It is something that you read, algo que leíste, or your mother, no. Your father said that? My mother, cuando aplacé primeramente. Yes, and believe it or not, those things like have a big impact in your life. Tiene un gran impacto en tu vida cuando pasan esas cosas. And you doubt, tú dudas. You have doubts of yourself, of your intelligence, your capacity, your abilities. But it is a proof. Son pruebas, right? Okay, very nice. Thank you, Lea. Very interesting anecdote. Okay, Francisco, what about you? And then let's listen to Flor. Teacher, one moment. Okay, no problem. I'm going to give you time. Relax. I'm going to give you time. Flor, what about you? Are you ready? Ready. Okay, and then we go with Carly. The best advice was being the honest and responsible person. Okay, be honest and responsible person. Sometimes there are people who think that because they are lying, they are winning. Hay gente que piensa que por mentir ganan. Maybe in a short period of time they can do it, but at the end, al final, at the end of the road, they get what they deserve. Obtienen lo que merecen. That's it. Thank you, Flor. Who said that, Flor? Your parents? Tu padres? My mother. Your mother. Interesting. Mm-hmm. Thank you. Thanks. Okay, Carly, what about you? The best advice was to not telling my projects to people before making them come true. Okay. That's something that happened to me.
It is good to keep in silence when you have projects. And when they are developing, cuando ya se están llevando a cabo, están cerca de pasar, yes, it is good to say it. But before that, antes de eso, it is better to keep in silence. Okay? Yes, even we don't notice, no lo notamos, we don't notice, but we have people around us, tenemos gente alrededor, and they are not happy of our success. No están felices por nuestro éxito. And it is difficult to notice or to see who are the true friends. So, thank you. Bien, vamos a seguir después con la clase ahí de orientación para la vida. Okay. Yesterday we were talking about three prepositions of time. On, in, at. Okay. We clearly know that on is for days, right? And we use on for months and dates. Utilizamos para los días, para los meses y las fechas, o para los días y los meses juntos, pero solo para el mes utilizamos in. Okay, just for the month. And for the year we use in, también para el año utilizamos in. Okay, we use at for the time, and also to refer at noon, at night, at midnight, ¿verdad? Entonces, ese es el uso específico y detallado de esas tres preposiciones. And if you remember, we were talking about this. Okay? So we're going to complete it again. But first, I will need you to read these mails. Voy a necesitar que me lean estos correos. Y la primera persona va a ser... Ogla, I need you to read the first mail. Necesito que me leas el primer correo. Okay. Fati. Okay. FATI2018. El arroba no me recuerdo. Uh-huh. Busca en tu corazón. Bien. Te va a ayudar Francisco, porque Francisco está súper seguro de eso, ¿verdad, Francisco? Miren ahí la cara de Francisco, hasta se ríe, demasiado fácil, ¿verdad, Francisco? A ver. No, también no. Estoy buscando en los apuntes. Ajá, ajá. Está buscando entre los recuerdos. I'm sorry. At. Yes. At. No se les olvide. At. Continue. Email. email.com. Thank you. Catherine, can you read the second email, please? Mary @email.com. Thank you. New products presentations. Bien. Continuamos acá y vamos a ver el uso correcto del on, in, at. Okay, vamos a comenzar con Marvin. Okay, Marvin, please, my friend. Hello, Fátima. Vas a terminar hasta acá. Okay. Hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know our 10-hour product that the company launched? Launches? Thank you very much. Launches. Okay. Launches. Okay, very nice. Now, let's continue with Helen and then Ivania. There's a presentation about it and it sounds very interesting. ¿Cómo, Helen? Busca en tu interesting. Corazón. Interesting. Interesting. Ya ves que esas palabras son de las que yo les llamo tricky. Son como bien tramposas. Yes. It starts at 6:30. 30. Ok. Vamos con Ivania, que la veo súper concentrada. Me parece muy bien. I work until 5:45. Mm-hmm. But I can meet you at 6 o'clock. Mm-hmm. On the corner of First Avenue. Uh-huh. Yes. Avenue.
and Main Street. Teacher pronunciation. Fifth Avenue. Avenue. No. Avenue. First Avenue. Mm-hmm. Avenue. Mm-hmm. And Main Street. Okay, thank you, Ivania. Solo recuerda, first, no fears, first. Okay, thank you. And now let's listen to Carly, que ya está con todos los powers. What do you think? What do you think? There are another presentation, but it will be in March on Sunday, and I can that day. Perfect, very nice. Recordemos, thank you, Carly. Recordemos, interesting, First Avenue, Main. De allí, el resto de las palabras están, ¿verdad? New, new. De ahí todas las palabras ya, ya las conocen bastante bien. Ok, let's move. Ah, aquí tenía esta frase, esta. Ok. Con este tema de yo tampoco, puedo decir either o neither, tenía esto. En las oraciones positivas decimos, I am happy, so am I, yo también, ¿verdad? En lugar, también se puede decir, I am happy too. Y para las negativas, I'm not happy, no estoy feliz, neither am I. ¿Qué quiere decir? I am not happy either, ¿verdad? Son las diferentes maneras de expresar igualdad de pensamiento o de sentimiento, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo. Ok, let's see. Bien. En inglés tenemos palabras que se escriben igual, pero se pronuncian un poco diferente. Y aquí tenemos la diferencia entre nouns and verbs, sustantivos y verbos. Los verbos en español terminan en ar, er, ir. Cenar, ¿verdad? Ver, dormir, ¿verdad? Cocinar, proceder y digerir. Cualquiera, todo termina en ar, er, ir. En inglés no tienen un patrón tan definido los verbos, pero sí su pronunciación. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos esto que es record, y aquí es record. Cuando vean las palabras en mayúscula, acá como las he puesto, allí está el acento. ¿Qué es el acento? La fuerza de voz, ¿verdad? Record, record. Record, record. Ok, record es cuando rompen un récord, una marca, pero record es grabar. Ok, ¿verdad? Tenemos increase y luego increase, ¿verdad? Increase significa el incremento, ¿verdad? Pero increase es incrementar. Bien, vamos a hacer una actividad que si no me equivoco la hice con Ogla, o no, con Ivani, creo que hice esta actividad. En la sesión, sí, Ivani, te acordás, ¿verdad? De las sílabas. Antes, ya te voy a preguntar, no te preocupes. Bien, antes de seguir con esto, es importante ubicar las palabras por sílabas. ¿Y qué es una sílaba? La sílaba no es nada más que la unión de consonantes y vocales. Por ejemplo, tenemos la palabra mango. Bien, la palabra mango se divide en dos sílabas, ¿verdad? Tenemos man y luego tenemos la otra que es... Ay, no me sale acá. Okay. Tenemos la palabra man y luego tenemos también la palabra go. Man, go. Ok, vamos a preguntar acá. Ivania, Ivania es la clave del éxito. ¿Dónde está la fuerza de voz en esa palabra? ¿Está en man o está en go? Man. Exacto, como que si fuera hombre ir, ¿verdad? Mango, ok. Man, go. Porque si no, si estuviera en go, Ivania, ¿cómo diría? No diría mango. Mango. Diría mango. Sí, yo sé que suena gracioso, pero vamos a ver. Esa es una palabra con tres sílabas. Tenemos la primera, ka-mi-sa. Francisco,
¿Dónde crees que está la fuerza de voz? Camisa. En la sílaba mi. Ah, camisa. Excelente. Ahora, cambiale ese acento, ponéselo, agregáselo al inicio o al final. Camisa o... Ajá. Sa. Muy bien. Camisa o sería camisa, ¿verdad? Excelente. Camisa. ¿Mm? Camisa. Ok. So, this is a different form to add accent. Esta es como una forma diferente de agregarle el acento a las palabras. Ok. Ahora vamos a hacer algo bien sencillo. Necesito que me digan, elijan cualquier palabra con tres sílabas. Oigan bien, en español, con tres sílabas. Y luego me lo van a decir normal y con una modificación. Vamos a poner un ejemplo. Pepino. Pepino. Si lo cambie, si le cambio el acento, sería pepino. Así sencillo, ¿verdad? Pepino, pepino, ¿verdad? Eso quiero y luego lo vamos a hacer en inglés. Comenzamos con Lea de iCarly. Vamos, Lea, una fácil en español. Es importante ayote. Identificar las sílabas. Ayote. Ajá. Ayote. Uh-huh. Thank you, Carly and Catherine. Ventana, ventana. Good, Catherine, Helen. Manzana, manzana. Nice. Helen Ogla. Tesoro, tesoro. Como que llaman a Kiko. Okay, good. Ogla and Ivania. Botella, botella. Tranquila, Ogla, no es viernes, ya casi. Ivania y Marvin. Zapato, zapato. Ya ve que sabe, ¿verdad? Ok, Marvin and Aneris. Pelota, pelota. Good, Aneris and Francisco. Bota, bota. Uh-huh. Pero ese es bisílabo, tiene que ser de tres sílabas. Ok. Camisa, camisa. Ajá, copiona, esa ya la había dado. Bueno, está bien, Aneris, será algo. Francisco and Jimmy. Puerta, puerta. Ok, Jimmy and Elizabeth. Moneda, moneda. Good, Elizabeth and Flor. Ok, Flor and William. Pantalón, pantalona. Esa. Bien, Flor, me gustó eso porque te inventaste la palabra, pero va. Ese era pantalón. Es que me robaron la que había pensado. ¿Y lo siento, pensado? Y me agarró así. Me gusta que sean creativos, pero te pasaste de sabor, Flor. Ok. Pantalón sería. Sería. No. Pantalón. Sería pantalón. Pantalón. Correcto. Pantalón. Esa. Nunca voy a olvidar eso. Ok, nice. Federico, you have yours. ¿Tienes la tuya? Tijera. Uh-huh. Tijera. Ok, nice. Perfect. Bien, ahora volviendo a esto, vamos a hacer esta actividad, pero en inglés. Ahora, normalmente en español es fácil contar con las sílabas, porque así como se escribe, así se lee. En inglés cambia. Por ejemplo, tenemos increase. Imagínense, escritamente tenemos una, ¿verdad? Dos, tres sílabas. Pero a la hora de pronunciarlo, decimos increase. Oigan bien, increase. Entonces, es bisílabo. ¿Se dan cuenta? Con respecto a la escritura, es trisílabo, tiene tres sílabas, pero a la hora de pronunciarlo, no. Aquí voy con esto. Las vocales son las que se modifican a la hora de la pronunciación en inglés. Ahora, necesito que me busquen una palabra en inglés. Puede ser de dos sílabos, de tres sílabos, como ustedes consideren. Y cámbienle la pronunciación. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos paper. La otra pronunciación sería paper. Ajá. Paper. Paper.
que estoy diciendo papel. Ok, so think about it, piensen en eso para mientras les voy a dar tiempo, no lo voy a agarrar así, si no me van a hacer palabras como me dice Flor ahí que se inventa palabras. Ok, no problem, no problem. Antes de irnos, para darles un poquito de tiempo, vamos a continuar con esto, ¿ok? Y después volvemos al tema anterior. What is the best advice you have received? Los demás busquen palabras, ¿ok? Bien, vamos a escuchar a dos personas. In this case, I will listen to Helen and Jimmy, ¿ok? Helen, please. The best advice was to... It is bad to compare ourselves with others. Okay, yeah. There are things that it is better not to know so as not to poison your soul. Yes, very, very wise words. Okay, palabras muy, muy sabias. It is better not to compare. Así sería, okay? Es mejor no comparar, ¿ok? Because that's going to poison yourself, your soul, ¿ok? And that's going to have or to bring negative aspects to you. Va a abonar negativamente en aspectos de tu vida. Yes, who said that? ¿Quién dijo eso? Father. A friend. Ok. Yes. Thank you. Very nice. David, do you have your point now? Teacher, solo si podía poner la presentación anterior, la diapositiva, donde sale lo de los acentos. Ah, lo de las palabras, ok. Ajá, siempre va a ser así, como que en los verbos al final va a recaer la fuerza de voz. Sí, los verbos, normalmente, los verbos están al final, el acento. Okay? Ah, ok. Yes, Thank you. You're welcome. Jimmy, are you ready with the question? What is the best advice you have received? ¿Cuál es la mejor consejo? Yes. Yes. Perdón. The best advice was to life is sure to complete it. Okay. Yes, similar to Helen, right? Yes, about comparisons are not so positive to our lives, ¿verdad? Las comparaciones en diferentes aspectos no siempre son positivas para nuestras vidas. So that's it. Thank you, Jimmy. Okay, we continue with this topic, nouns and verbs, ¿verdad? Sustantivos y verbos. Como les decía aquí, record, increase, update, como la película del viejito Kelbert. ¿Verdad? ¿Verdad? Update. Project. Insult. So, in this case, tenemos, ¿verdad? Que update es actualización. Update. Y update es actualizar. Project es proyecto. Y project es proyectarse. ¿Ok? Proyectar o proyectarse. Insult es insulto. Pero insult es insultar. Entonces, se dan cuenta que todas estas terminan en ir, ¿verdad? Grabar, incrementar, actualizar, proyectar, ¿verdad? Insultar. Es lo que les decía, que en español todo termina en ir. En ese aspecto es fácil identificar los verbos en español, pero en inglés cambia un poquito, ¿ok? Vamos a escuchar esas palabras que suenan un poco raro en inglés si le cambiásemos el acento, ¿ok? We're going to start with Carly. And then, Aneris. A ver, Carly, ¿qué tienes para nosotros? Flower. Flower, ajá. Thank you. Aneris and Ivania. No entendí, la verdad. Ok. Escucha a los demás y ahí te vamos a dar tiempo. Ok. Ivania en Ogla. Breakfast. Yes. Ogla and Jimmy. Ogly.
Yes, that's it. Jimmy and Catherine. Okay, Jimmy, are you romantic? There? Romantic. Yes. Romantic. Okay, romantic es la palabra. Cambiando yes. Sería romantic, por ejemplo. Ajá, sería algo extraño. Okay, nice. Catherine, and then we go with Helen. Arrive. Okay. Okay, arrive. El otro sería arrive. Nice. Helen and Francisco. Before. Before. No. Sería before. La otra sería before. Before. Nota la diferencia. Before. Before. Ok. Francisco en Lea, que creo que no ha pasado Lea. Coffee. Coffee. Yes. Thank you. Lea and Marvin. Pencil. Good. Marvin, and then we go with Flor. Manager. Nice. Estamos esperando la de Flor. A ver, Flor. Shopping. Yes. ¿Por qué me decís Shopina? Ok. Nice. No. Florcita es creativa. Thank you. Very nice. Shopping. Vamos a ver. Aneris, hoy sí ya tienes la tuya. People. Yes. Federico, what about you? And then David. Difference. Difference. Okay, good. David, what about you? Okay. Family. Family. Yes. Family. Family. Okay, that's nice. Ahora me dicen, teacher, ¿y por qué nos pide hacer esas cosas? Ah, cuando nosotros no pronunciamos bien las palabras, sonamos como la segunda opción que ustedes me estuvieron diciendo. Así sonamos. Por eso es importante tomar en cuenta dónde recae la fuerza de voz, identificar ciertas palabras y ciertos patrones. Porque cuando vemos esos patrones, nos vamos a encontrar con varias palabras que les va a tocar leer y ustedes lo van a pronunciar bien, aunque no tengan ni idea qué significa. Se lo digo por experiencia y con todos así pasa. Luego van a ir adquiriendo todo ese vocabulario y lo van a mejorar. Believe it or not, créanlo o no. Ok, now here we have this. Vamos con conversation about weekends routines. Tenemos acerca pues de las rutinas de fin de semana. Yesterday we started, vimos la primera, ¿verdad? Así que hoy vamos a trabajar en la 2 y en la 3. Conversation number 2 y conversation number 3. Tenemos la primera que dice, what do you like to do in your free time? I like going shopping and hanging out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh, yeah. What do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love to eat cookies. So share if you like. Okay. I'll remember you next time. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y aquí viene el punto, lo que les expliqué hace un par de clases. ¿Qué pueden decir? I like to go o I like going. Igual que aquí. Pueden decir I like to cook o pueden decir I like cooking, ¿verdad? No pueden ir dos verbos así por así, ¿verdad? Sino que debe tener el siguiente ing o puede tener en medio la palabra to. Me gusta ir de compras. Cuando decimos hanging out es salir a pasear. Hanging out with friends and you, I like cooking and baking things. Baking significa hornear. Por eso pastelería en inglés se dice bakery. Bakery es pastelería, ¿ok? O panadería, porque viene de la palabra bake, que significa hornear, ¿ok? So, I like cooking and baking things, y hornear cosas. Oh, yeah. Y le dice, what do you bake? ¿Qué horneas? I bake cake, ¿verdad? Yo horneo pasteles y galletas. Mainly, principalmente. Bien. Amo. Aquí cambia, miren. Aquí dice, I love to eat.
aunque también podría ir I love eating. Pero aquí le puso I love to eat cookies. Me encanta comer galletas. So share if you like. Así que comparte. Como les he dicho que pongan en su Facebook en inglés, share significa compartir, ¿verdad? Alguna publicación. Así que comparte si gustas. Ok. Te recordaré la siguiente vez. O la próxima vez. Ok. And tenemos conversation number 3. Excuse me, can you explain the assignment? Lo voy a poner esta. Again. Sure, you need to read this article and then write a short essay about it. Vamos a poner aquí, article. Can I use a dictionary? Yes, you can use a dictionary. Dictionary. So please check your spelling if you need to. Okay, so can I write about my family? Sure, just write at least 100 words. Okay, entonces tenemos acá. Discúlpeme, ¿puede explicarme la tarea de nuevo? Claro, seguro. Necesitas leer este artículo y luego escribir un ensayo corto acerca de eso. ¿Puedo usar un diccionario? Sí, tú puedes usar un diccionario. Así que, por favor, revisa tu escritura o tu deletreo, si necesitas. Ok. So, entonces, ¿puedo escribir acerca de mi familia? Sí. Solo escribe al menos. Está bien importante y les sugiero que anoten esta frase. Cuando decimos at least, significa al menos. Y esto sucede cuando nos están pidiendo cosas. Please send a report at least today. Envía el reporte al menos hoy, ¿verdad? Y at least es cuando se solicita algo, es al menos debe de tener esto, ¿ok? So, repitiendo, assignment, again. Aquí pueden decir article o pueden decir article, ¿ok? Essay. Dictionary. At least. Y aquí se dice just, como Justin, pero sin el in. Just. Justin, pero sin el in. Just. Okay. Bien, vamos a ver. Hanging out, bake, mainly, share, assignment, again, article, dictionary, just, at least. Bien, voy a seleccionar algunos de ustedes que me digan qué frases o qué palabras de color amarillo les llaman la atención. Comenzamos con Ivania y then Carla. ¿Ok? Say one. Digan una. Assignment. Good. Ogla and then Helen. Mainly. Mainly. ¿Ok? Mainly. Good. Helen and Catherine. Article. Good. Catherine, Marvin. Hanging out. Good. Marvin, Alexis. Hanging out. Okay. Alexis, Jimmy and Francisco. Okay. Francisco. Okay. Es que se me traba el mouse. No hay problema, Jimmy. Okay. Ready? Sería at least. At least. At least. Okay. At thank you. Least. Francisco. Article. Very nice. Pienso que están mejorando mucho con su pronunciación y les agradezco porque veo que sí le toman cuidado a ciertas palabras nuevas que estamos viendo. Como ya les dije, si no pronunciamos en general las palabras, ustedes van a sonar y cualquiera que hable inglés va a sonar como la segunda opción de palabras que me decían. Por ejemplo, flower. Imagínense como dije eso en flower. Para nosotros es como que muy lógico, pero alguien que está aprendiendo inglés desde cero, no lo vería tan raro, ¿verdad? Ok. A couple seconds to check the conversation. Un par de segundos para que revisen la conversación y ya los reagrupo.
Okay, see you in a moment. Okay, William, hay que aceptar la solicitud, please. Lea, igual, necesito que acepten la solicitud. Okay, Lea, solo tú quedas.
Okay, now that we're back, tell me who wants to participate by reading conversation two or three. Any volunteers? So we can start now. If not, I know some participants who can help me. Si no, ya sé quién me va a ayudar. No problem with this. Volunteers for conversation two or three. Okay. If not, I have one person. What about Ogla? Can you help me, please? Who was your classmate? William. Okay, Ogla and William, are you ready? Conversation two or three? Two. Okay, please. Ready? Okay. Okay. What do you like to do in your free time? I like going shopping and hanging out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh yeah, what do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love to eat cookies, so share if you like. Okay, I'll remember you next time. Perfect, very nice, well pronounced. Okay, now let's continue with conversation number three. And I would like to hear Francisco. Who was your classmate, Francisco? Carla. Okay, Carly. Ready? Conversation three? Conversation three. Okay, action. Okay. Okay, excuse me, can you explain the assignment again? Carly. Okay, Carly, creo que tiene problemas con el internet. Se quedó directo. Sure. You need to read this article and then write a short essay about it. Can I use a dictionary? Ok, creo que tiene internet inestable, Carly. Sí. Ok. ¿Se escucha? Ok. Sería, yes, you can use a dictionary, so please check your spelling if you need to. Sorry, teacher, tuve problemas con el internet. No problem, Carly. I understand. Pero lo que se escucha como que si... Carly ha salido de una fiesta así bien agitada. ¿Te escuchas, Carly? Como que robotina. Sí, como que pero... robotina. Sorry, Carly. Pero es, okay. es robotina. Yes, es el internet. Ok, so can I... So can I write about my family? Sure, just write at least 100 words. Ok. Perfect. Good pronunciation, okay. My friends. Very nice. Thank you for reading the conversation. Okay, we continue with the speaking activity number one. What is the best advice you have received? So in this case, we're going to listen. Okay, Francisco, are you ready with this answer? And then let's go with Jocelyn. Ready. Okay. Overcome pride and grudges. You will have a much larger life as you learn to talk, think, how to reach agreement and let go of the past. Okay. Yes, you can have a better life if you learn those things. Okay, thank you. And what about if we listen to Jocelyn and then William? Jocelyn, ready? Okay, yes. The best about
I have received is to never get up on what I have dreamt of. Okay, yes, never give up. Mm-hmm. No hay que darse por vencido. Very nice, thank you. What about William and then David? The best advice was never must assume. Never assume, nunca asumir. Okay. Yeah. Yes, that's totally true. One of my 10 rules in life, una de mis 10 reglas en la vida. Never assume. Thank you. And now let's listen, David. Yes, definitely. David and then Ivania. David, are you ready? Okay, the best advice I have received is be grateful for what you have. Mm, that's for sure. Very nice. Be grateful for what you have. Ser agradecido siempre. Okay, Ivania, and then we go with Elizabeth. Okay, the best advice was if you don't take care of yourself or love yourself, no one else will. Yes, definitely. We're not going to wait to someone save us. No vamos a esperar que alguien nos salve. We have to take care of ourselves. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos primero. Thank you. And Federico, are you ready? Yeah, ready. Okay, please. Advice. Yes. The best advice was to think before you say things. Okay. Think before you say the things. Yes. Very nice. Thank you. And Elizabeth? The best advice was always be a good person despite everything bad that can happen to you. Yes, always be a good person. Yes, for sure. It is a good one. Okay, thank you. We have this now. Okay, if you remember, we have this production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, and accounting and finance. Eso lo hemos visto ya tres clases. Vamos a ver, a la primera le tienen que, digamos, como dicen, ¿vale? Le tienen que pegar. Bien, production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Vamos con la primera. Y va a ser, let me see, vamos a tener acá a Helen, and then Marvin, a la primera, cualquiera. Three. Okay, purchasing. Sí. Okay. Buy and... Acquire. Acquire, right, materials. Y no alcanzo a ver, pero... Material production, equipment and for the use of the organization. Thank you, very nice. Let's go now with Marvin and then Leah. Come on, Marvin. Okay. Accounting and finance. Yes. Finance. Yes. Number three, it's finance. Record transaction involving monetary inflows and outflows. Perfect. Accounting and finance. Mm-hmm. Keep the financial record of transactions. Very nice. Thank you. Now let's listen to Leah and then Jimmy. Okay, Leah. Number five. Human resources management. Manager, okay. Is number... Okay. Recruit, select, and train. Select and train new employers. New employees for the right job. For the right job in the company. Thank you. Very nice. Yes, for sure it is. Okay. Now Jimmy and then we have Ivania. Okay, Jimmy. Hi. Number four. Number four. Marketing.
Yes, research and identify what customer want and need at the right place. Yes, identify what customer want. Thank you. Very nice. And we have Ivania ready for the action. Okay, and number one, production. Control and supervise the production workforce. Inventory. Yes, production. Control and supervise the production workforce. Very nice. And obviously, research and development is develop, design new or improve existing products or processes. Very nice, my friend. Now that we have cleared this, vamos con lo siguiente. Unscramble the letters. Vamos a ver quién se recuerda, ¿verdad? Acerca de unscramble es ordenar. Tenemos estas, ¿verdad? Estas palabras que son básicamente estas. ¿Ok? De la 1 a la 6. Easy peasy. Volunteers for this? Yep. Yo. Ok, William. What number? Number two. Number two. What is number two? Purchasing. Ok, purchasing. ¿Te recuerdas cuáles eran las palabras claves de purchasing? I don't remember. Come on. La última. Buy and acquire. Ok. But very nice. Purchasing. Ya estamos. ¿Quién hace number one and number three? Yes, David. Number three. Yes. Human resources management. Okay, very nice. Here we have human resources management. ¿Te recuerdas cuáles son las palabras claves de human resources management? They select and train the new employees. Yes, perfect. That's true. Thank you. Okay, so here we have number three. And here we have Francisco. Production. Okay, in production, definitely we have the keywords, las palabras clave de production. Supervisor. Yes, supervisor. Workforce. Yes, perfect, thank you. Okay, bien, luego tenemos las otras que nos hacen falta, ¿verdad? 2, 4, and 6. Any ideas? ¿Algunas ideas de estas? Ok, Lea and Helen. Ok, Lea. Number 4. Number 4. Number, ok. Marketing. I'm sorry? Number 4, marketing. Yes. Marketing. ¿Te recuerdas de las palabras claves de marketing? Sí, es research and identify. Identify why customers want. Thank you. I need at the right place. At the right place. Yes, that's it. Very nice. Thank you. Now here we have Helen, right? And two. Okay. Search and development. Okay, research and development. ¿Te recuerdas que era research and development? Y te la pongo. And development. Develop design new or. Yes, really good. Develop design new. Thank you. And what about Jimmy? You have number six. Yes. Customer accountant and finance. And finance, yes, accountant finance. And finance, okay. And related to the definition, do you remember? Financial and accountant and business, the business. Okay. Transition. Yes, transactions, very nice, thank you. Yes, very nice, Jimmy, good. So as you can see, aquí pueden ver esos macarrones, nice, right? So you already know the definitions of this. Ya lo hemos visto como tres clases, lo tenemos súper, súper claro, right? No, so now here we have this. The second speaking activity, that is
If I had one superpower, I would choose, y aquí vienen las oraciones que les he comentado que son las subordinadas, ¿verdad? Son dos oraciones en uno, ¿ok? So, the first sentence is, if I had one superpower, si tuviera un superpoder, I would choose, yo elegiría. We have like different options, but of course you can tell me some others that you would like to know. Ustedes me pueden decir otras que les gustaría tener. We start now with Elizabeth and then David. Okay, Elizabeth, what about you? I will choose time travel. Okay. Time travel. Viajar en el tiempo. No sé para qué viajarías en el tiempo, Elizabeth, but nice. Yes, ni siquiera me lo quiero imaginar. Thank you. Very nice. And David, what about you? And then Marvin. Me too. I will choose time travel. Time travel. Yes, it is like a very nice superpower. Thank you. Okay, let's go with Marvin and then Francisco. I will choose my control and teletransportation. De Marvin me salió más buzo. Dos elige. Okay. Mind control and teletransportation. Qué combo más poderoso. Okay. ¿Para qué quieres controlar las mentes? Interesting. Okay, nice. Francisco, and then we go with William. I will choose teletransportation. Teletransportation, cero gasolina, cero pasaje, levantarse más tarde para ir a trabajar, ir a otros lugares en un segundo. Yes, very nice. Very nice. Okay, thank you. Okay, William, and then Jimmy. Okay, William. Read people's mind. Read people's mind. Leer la mente de las personas. Imagínense saber qué es lo que está pensando la otra persona. Eso tengo todo. Sí, ahí tendrías todo. Ganarías todas las discusiones. Okay, nice. What about Jimmy? Okay, Jimmy Page. I go shoot invisibility. ¿Y para qué? Oh. Okay, invisibility. Bien, para que no te encuentren. Nice. Thank you. Now let's listen to Federico. What about you? The superpower of time travel to correct some mistake made. Oh, wow. Okay, time travel to correct some mistakes. Interesting. Yeah. Yes, I guess we have some errors or mistakes in the past. So we want to correct those mistakes or bad things. Okay, thank you very much, my friends. Now we're going to continue with one activity. And this activity is this. Este está en el manual. Tenemos que hacer 6 preguntas. Una con what, la otra pregunta con when, otra pregunta con where, why, which, who. Okay? Pueden cualquiera que tenga what, cualquiera que tenga when, cualquiera que tenga where, why, which, who. Okay? Las 6 palabras que son importantes, ¿verdad? Solo que aquí aparece which en lugar de how, ¿verdad? Déjenme ver si tengo acá los otros ejemplos para que les ayude a tener una mejor referencia. Ok. Sí, parece que las tengo mejor. Sí, aquí hay un ejemplo. Ok. Podemos utilizar cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, where do you have lunch on weekdays? ¿Dónde tienes almuerzo los días de semana? Where do you live? ¿Dónde vives? Okay. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Okay. What do you want to eat? ¿Qué quieres comer?
We can use these questions. Podemos utilizar alguna de estas preguntas si ustedes consideran. Or here we have some other options. Tenemos otras opciones. Okay, what's your phone number? Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Okay. So here have these others. Para que tengan ustedes una noción o una idea. Yes, Helen. La pronunciación de cuál. Which. Which. Como sandwich. Parecido, pero no se escribe igual. Como sandwich. No me digan sandwich. Sandwich, sandwich. Aunque se dice sandwich. Realmente es sandwich. Pero sandwich es la propia también conocida. Ok, ready? Listo para la acción. Recuerden que son seis. There are six. Son seis, ok. There are six. Entonces, vamos a trabajar en eso. Escriban las preguntas. Háganselas a sus compañeros y escriban las respuestas, ¿ok? Luego regresamos para el report. Ya nos quedan 29 minutos, ya vamos casi pues ya de bajada de en esta clase. Ok, my friends. Mientras las hacen, ¿verdad? Los organizo en los grupos. Okay, see you in a moment. William, es necesario que aceptes la solicitud. Ok. Hay que aceptar la solicitud, William, please.
Okay, let's listen to some questions that you did. Vamos a escuchar algunas preguntas que ustedes hicieron y la respuesta que obtuvieron, así, ¿verdad? We're going to start with Aneris, and then we go with Ivania. Okay, Aneris, ready? ¿Estás lista, Aneris? Okay, we're going to wait a couple of seconds. Ivania, a ver, bueno, ya apareció Aneris, creo. ¿Es Aneris? Sí. Bien, dime qué pregunta hiciste y qué respuesta obtuviste. Ok, le pregunté, what is your pet's name? Uh-huh. Y la respuesta fue, es, his name is Pepe. Ok, nice, thank you. What about you, Ivania? Se me fue el internet y sí, me desconecté, pero tengo las preguntas, pero no las respuesto. Ah, vaya. No, entonces, esa risa me llega. Bien. Vos misma te lo preguntaste. Bien. Decime una de las preguntas y una de las posibles respuestas. Uh-huh. Ok. When do you go to beach? Uh-huh. And on weekends. Ok, nice. Thank you. Ok, let's listen now to Marvin and then Lea. Una de las preguntas que ustedes hicieron y la respuesta que obtuvieron. Marvin, are you ready? Okay. What day do you visit your family? Okay. She visits on Saturday afternoon. Okay, she visits on Saturday afternoon. Very interesting. Thank you. Okay, Lea and then Francisco. Where do you work? Mm-hmm. He works in the San Salvador. I work in the San Salvador. Thank you. Mm-hmm. Okay, Francisco and Carly. Okay. Do you accompany your hobbies? My cousin. Okay, thank you. Carly and Jimmy. Okay, and when you finishes high school, he finishes in 2006. Okay, thank you. Jimmy and Elizabeth. Okay, when is your birthday? She is a birthday on September. Okay, her birthday is on September. Thank you. Sure. Yes, Elizabeth and Helen. Okay, le pregunté a Helen, where are you from? She's from Soyapango. Okay, thank you. Okay, Helen, and then Flor. Yo le pregunté a Flor, what is your favorite restaurant? Uh-huh. Y ella me contestó, her favorite restaurant is San Martín. Okay, very nice, thank you. Flor and Federico. Yo le pregunté a Helen, when is your birthday? Mm-hmm. She's birthday is October 21. Okay, her birthday is on October 31. Thank you. 21. Okay, very nice. Federico and Jocelyn. Yo le pregunté a Lea, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Perdón. Her live is Cojutepeque City. Okay, she lives in Cojutepeque. Thank you. Jocelyn and William. Okay, yo le pregunté a David, what do you eat? Y él me dijo, perdón, what do you eat hamburger, y él me dijo, because it's I love. Okay, nice. William and Catherine. Okay, William. Okay, sí, William. No sé. Espéreme, permítame un poquito. Okay. Yo le pregunté a Ogla, who is your favorite artist? Ah, who is. Uh-huh. ¿Y qué te dijo?
her favorite artist is Bad Bunny, dijo ella. Ah, Ogla. A ti, Ogla, te gusta, de verdad. Nice. Interesting. Bueno, no se me ocurrió nadie, perdón. ¿Cómo vas a creer que no se te ocurrió? Ok, very nice. Es lo que quieren hacer los medios, no subcomunican, ¿verdad? Ahí no es el consciente. Es porque es fácil, ¿verdad? Está práctico. Okay, nice, Ogla. Me imagino que Ogla, bueno, tiene también gustos variados, musicales. Nice. Let's listen to Catherine and then Ogla. Yo le iba a preguntar a Jimmy, pero yo no sé qué se pregunta. Pregúntale ahorita. Ok. What's your last name? Jimmy, ajá. Okay. My last name is Alexis. No, last name, apellido. Es que es Caña, se me lo complica. Cuando es Caña, sería en inglés Cana. No, Cañas es Cañas. Solo para que los Caña. Estadounidenses no lo van a pronunciar, van a decir Cañas, van a decir. Caña. Ajá. Como no dicen, ellos no dicen niños, dicen niños, niños. ¿Dónde están los niños? Ok, thank you. Let's listen to Ogla and David. Ok, yo le pregunté a William, who is your mom? Uh-huh. Él me respondió, his mom is Lorena. Ok, nice, thank you. And David, what about you? Yo le pregunté a Jocelyn, which days do you go to work? And she says from Monday to Friday. Okay, from Monday to Friday. Nice. Okay, we're about to finish. Solo nos quedan 10 minutos. Bien. Another topic is countries and nationalities. Tenemos los países y las nacionalidades and languages. Y también tenemos los idiomas. Languages. Si solo decimos language, o sea, lenguaje. Language es idioma. Yo sé que es raro. Language. Language. Y si es plural, languages. Ok. Countries, nationalities, and languages. So here we have Canada. No decimos Canadá. Fíjense. En español decimos Canadá. Y Canadá suena como palabra aguda. Canadá. But in English is Canada, ¿verdad? No es aguda, ¿verdad? No es grave, sino esdrújula, ¿verdad? Canada. Muy bien. Tenemos Canadian in the languages English and French. There are two languages in Canada. Tenemos dos idiomas en Canadá. Ok, Canada, Canadian, English and French. Here we have United States. Tenemos en los Estados Unidos. People who live in there, they are called Americans. La gente que vive allá, más que todos los que han nacido allá, American. And their language is English. Here we have Italy or Italy. Como ustedes quieran, Italy or Italy. Then here we have Italian and Italian. Brazil, Brazilian, Portuguese, ¿verdad? Brazil es el país, Brazilian, la nacionalidad, o sea, brasileños. ¿Verdad? For example, Ronaldinho is Brazilian, right? And languages, Portuguese. Tenemos luego countries, tenemos Germany, German, and German, ¿verdad? Alemán y alemán. England, tenemos Inglaterra, English, English, ¿verdad? And what do we have here? Tenemos Vietnam, Vietnamese, Vietnamese. Denmark, Danish, Danish. Colombia, nosotros decimos Colombia. But people, well, in English, they say Colombia. Colombian, Spanish. Equator, que es Ecuador, Equator, Ecuadorian, Spanish. Egypt, Egyptian, Arabic. El Salvador, así pronuncian, ¿verdad? Nosotros decimos El Salvador, con R, Salvador. But they say El Salvador, Salvadorian, Spanish. Estonia, Estonian, Estonian. Australia, Australia, como la leche,
leche Australian. Australian English. Okay. And we're going to have a conversation, but tomorrow, mañana vamos a tener una conversación con respecto a esto. Okay. Y la otra actividad era esta. Pero la vamos a hacer mañana mejor, que vamos a entrevistar, ¿verdad? Acerca de las actividades que hacemos in the morning, in the afternoon, and in the evening. Ya estamos casi finalizando, solo nos quedan como 6 minutos, no sin antes recordarles lo siguiente. Federico, estás por acá, ¿verdad? También, hello. Yes, también David, necesito que ustedes terminen la unidad 3 ahora, ¿ok? Please, please. Okay. Perfect. Y en el caso, Miguel no está, pero sí está William, te hacen falta las últimas tareas de la unidad 3, ¿ok? Entonces, es importante que la terminen para que, pues, podamos, pues, avanzar con las notas. Solo las de ustedes me hacen falta, ¿verdad? Y si quiero... Ok, teacher. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos, cuento con eso, ¿verdad? Necesito que las terminen ahora. Solo son las notas de ustedes que me hacen falta. Los demás van bien. Y también comentarles que algunos de ustedes van súper avanzados. También eso es muy bueno porque se ahorra el trabajo. Ahora, necesito que me pongan atención en esta indicación. Van a recibir de acá al viernes, van a recibir 2 encuestas, ¿verdad? Ustedes son el grupo 1, ¿verdad? Entonces, es primera vez que van a hacer esto. Van a recibir 2 encuestas. Una encuesta es de satisfacción docente, el teacher. Y la otra encuesta es satisfacción de todo el curso. La encuesta de satisfacción de todo el curso la tienen que hacer el último día de clases. O sea, el otro martes. Nos quedan 5 clases. Miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Lunes y martes. O sea que de aquí a una semana, el otro martes, vamos a estar diciendo... Bye, bye. Adiós. Y van a tener alrededor de 2 semanas y media de vacaciones. Lo ideal es que comiencen a inscribirse desde ya en el otro módulo, porque créanme que esos cursos sí los solicita bastante gente y se pueden quedar sin cupo, ¿verdad? Así que les sugiero, ¿verdad? Si ustedes siguen, su cupo ahí va a estar, ¿verdad? Pero no lo dejen para última hora. Así que indicación, recapitulando con la indicación, la encuesta la vamos a hacer el martes de la otra semana. Si les llega información de una encuesta, vamos a esperar hasta el martes de la otra semana. ¿Ok? ¿Por qué? Esa encuesta la vamos a hacer en conjunto. Yo le voy a estar dando información y le voy a estar explicando los pasos porque solo una vez se puede hacer esa encuesta. Y esa encuesta va para INSAFOR. ¿Ok? Bien. I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. A quien le toca la sesión de los 10 minutos es a David, así que pues te quedas, David, al final de la clase, ¿verdad? Hey, teacher. Perfect. Okay, let's listen. Say hi, hello, good evening, or good night, ¿verdad? Me saluda. Cuando escuchen su nombre. Comenzamos con Elizabeth. I'm here, teacher. Perfect. Good night. Good night. Tenemos Adela. Dennis. No. Okay, Federico. Hello. Okay, nice. Flor. Present, good night. Good night, Francisco. Present. Aneris. Good night, Aneris. Present. Okay, Helen. Good night, teacher. Good night, Ogla. ¿De qué te está riendo, Helen? Good night. Okay. Jimmy. Hi. Hello. Ivania. Hi, teacher. Hello, Carly. Good night, teacher. Good night, Catherine. Good night. Night, night, Leah. Good night, teacher. Night, David. Okay, Mario. Here, teacher. Okay, nice, Marvin. Present, teacher. Good. Miguel. Roja Miguel. William. And present, teacher. Nice. And Jocelyn. Okay, my friends. So, okay. So, see you tomorrow. Lo veo mañana, ¿verdad? Así que, ánimo. Pasen buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Bye.
Ok, David, podemos hacer dos actividades ahora. Podemos repasar algún, okay. Algún tema que tú consideres que necesites retroalimentación, o te puedo hacer una entrevista corta en inglés. Tú decides. Si quieres, probemos con la entrevista y si sale algo, ahí lo vemos rapidito. Okay. Perfect. Let's see. Vamos a ver entonces. Saludamos un segundo. Bien, comenzaríamos con eso, todo será en inglés, ¿ok? Va, mira, okay. Estos ni vas a sentir el tiempo, esto realmente es bien corto, ¿verdad? Ok, comenzamos. Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. How are you tonight? I'm fine. Okay, perfect. What's your name? My name is David Benitez. Perfect. How old are you? I'm 25 years old. Perfect. What's your last name? My last name is Benitez. Good. And how do you spell your last name? B-E-N-I-T-E-Z. Perfect. What time is it? It's 10 p.m. Okay, nice. And what's your phone number? My phone number is 7512-1226. Okay, and what's your occupation? I'm an engineer. Perfect. Now, please describe two relatives. My mom. Okay. She is brunette, is short, she is happy. And my sister, she is a workaholic, and she is curly. Okay. And she has brown eyes. Perfect. Now tell me, what's your favorite movie? I like Jim Carrey's movie in general. Okay, in general. Thank you. What's your favorite music? I don't have a kind of music, a favorite kind of music. Okay. I listen all, but I don't know, maybe. Okay. Salsa, okay. I don't know. Okay, that's good, that's good. What about, what do you do in your free time? I like to sleep because I don't have a lot of free time. So okay. I take advantage when I have free time. I can understand that, and that's good. That definitely is good. Okay, now you tell me the vegetables you don't like. I think I like all the vegetables. You like all the vegetables? Okay, that's really good, no problem. Now you tell me about yourself, whatever you want to say about you. Okay. Personal information or whatever. Whatever you want to say. No problem. Okay. Okay. I'm 25 years old. I'm an engineer. I work as a warehouse manager. I had 5 years working in Global Alimentos. I like to hanging out with my friends on weekends. I like to go to the beach. I like to swim. I like to listen to music. I love to spend time with my family, and I like to eat a lot of. Okay, that's really good. Perfect, David. Very nice. Bien, David, te voy a dar el feedback. Considero que tu pronunciación es bastante, bastante buena. Seguramente has tomado cursos de inglés previamente, ¿verdad? Sí, estuve en uno, de hecho, en la academia, pero por temas de horario, no pude continuar. Ok, that's nice. Fíjate que esos cursos principalmente, si te das cuenta, se enfocan mucho en el área laboral. Y hay cierto vocabulario un poco, bueno, específicamente para eso, ¿verdad? En el área laboral. Así que, no sé si te hicieron alguna evaluación. Como de placement test, una evaluación como de ubicación.
Nada, solo sí, de un sí. solo. Sí. No, cuando yo entré en intermedio. En intermedio y que quedaba avanzado, pero no he seguido ahorita. Ah, ya, ya. Sí, pero como pero, aquí estás. Pero, la, pero tú querías no, estar aquí, en básico desde no el inicio. No, es que yo lo que realmente quiero es como practicarlo más, porque solo los sábados que estaba viendo las clases. Entonces, en cambio, aquí estar escuchando y hablando, o sea, incluso hay cositas que yo no las sabía y ahorita sí ya voy complementando. Sí, y me ha servido un montón. Yo creo que tenés mucho la fluidez. Tenés mucha fluidez. Y lo que te hace falta es que sea un poquito de vocabulario, pero en general la estructura gramatical la manejas súper bien. Súper bien. Pero si te das cuenta, siempre hay detallitos, hay frases que puedes utilizar para que te suene el inglés como un poquito más natural, más fluido, más como normalizado, ¿verdad? ¿Vos? Eso del so do I, el needer y el eater, yo estaba confundido, pero eso, o sea, varias cosas nuevas que he aprendido. Qué bueno que estés pues captando, a pesar de que está en un nivel de estos conocimientos es un poco más avanzado pues que los demás compañeros, pero me alegra que estés ahí pues y animarte a que continúes, ¿verdad? Siempre que puedas de aprovechar estos cursos, igual pues ¿verdad? Nos dan la facilidad pues y también por el tema económico, ¿verdad? Bastante, tiene muchas sí. ventajas. Ok, David, se nos acabó el tiempo entonces, ¿verdad? Un gusto, sí. Así que pues espero verte mañana, ya nos falta un par de clases para terminar. Ok, David. No, hombre. Gracias, teacher. Buenas noches. Okay. A pleasure. Bye bye. Good night. Buenas noches.